Praise the Lord. Bueno, gloria al Señor. We're here in Eisenach, Germany. Estamos aquí en Eisenach, en Alemania. A place that is very historic. Un lugar que es muy histórico. In regards to the spread of the gospel. Al respecto de la difusión del evangelio. The Reformation. De la Reforma. And just the change of Western history, the course of Western history. Y de los cambios, del cambio que ocurrió en el transcurso de la historia occidental. This town. Esta ciudad. Has many important sites. Tiene sitios muy importantes. Like the Wartburg Castle. Como el castillo de Wartburgo. Where Luther translated the Bible in 10 weeks. En 10 semanas tradujo el Nuevo Testamento. And also did 14 other works while he was there for about a year. Y también realizó 14 otras obras mientras estuvo allí por casi un año. Now Luther, Lutero, had such an impact. Tuvo tal impacto on Europe. Sobre Europa. Because not only did he point the people back to the grace of Christ. Porque no solo él señaló al pueblo a regresar a la gracia de Cristo, but pero he also helped to further education. También ayudó a avanzar la educación. Promoted literacy. A promover la literacia, el leer y escribir. And y he helped develop the German language. Ayudó a desarrollar el idioma alemán. As a prominent language that it became. Como idioma importante en el que se convirtió. Through his works, a través de sus obras, and especially the translation of the Bible, y especialmente a través de la traducción de la Biblia. However, sin embargo, for his efforts, por sus esfuerzos, he was very attacked by the Catholic Church. Fue muy atacado por la Iglesia Católica. Part of the reason, parte de la razón, he was so attacked, que él fue tan atacado, is because the Catholic Church, es porque la Iglesia Católica, had so created a man-made system, había creado de tal manera un ambiente, un sistema humano, of salvation by penance, de la salvación por la penitencia, indulgences, por las indulgencias, confession, a través de la confesión, and man's works, y las obras de los hombres. And Luther came out against, y Lutero se paró en contra, all these man-made additives, de todas estas adiciones creadas por los hombres, to the gospel, al evangelio. He took the church back to the pure gospel of Christ. Él hizo que la iglesia regrese al evangelio puro de Cristo. Pointing people back. Señalando al pueblo. To Christ on the cross. A regresar a Cristo en la cruz. Who had paid for sin. Que pagó por el pecado. Once for all. Una vez y para siempre. When he died. Cuando él murió. And rose again. Y resucitó. You know, here in Christ. ¿Saben aquí en Cristo? Was the one mediator. Estaba el único mediador. Here in Christ. Aquí en Cristo. Was grace offered freely. La gracia es ofrecida libremente. Not through human effort. No por esfuerzos humanos. Or trying to pull oneself up by their own bootstraps. O tratar por su propio esfuerzo que uno se levante. But by simple faith in Christ. Pero por la sencilla fe en Cristo. But the Catholic Church had created a sacramental system. Pero la Iglesia Católica había creado un sistema sacramental. Where they themselves sought to control the means of grace and salvation. De tal manera que ellos buscaban controlar los medios de la gracia y de la salvación. Through these sacraments they had developed. A través de los sacramentos que ellos habían desarrollado. But the Bible says, pero la Biblia dice, there's one mediator between God and man. Un mediador entre Dios y los hombres. Christ Jesus. Cristo Jesús. And the Bible tells us, y la Biblia nos dice, as Luther pointed out, como Lutero lo señaló, one need only come directly to him. Uno solo necesita acercarse directamente a él. This incensed the Catholic Church greatly. Esto enojó muchísimo a la Iglesia Católica. Because it threatened. Porque amenazó. Their man created. El sistema creado. And man controlled. Y el sistema controlado. Human system. Por los hombres. It undermined it completely. Lo derrumbó completamente. And thus seeing their system threatened. Y por lo tanto, al ver a su sistema amenazado, they attacked Luther greatly. Ellos lo atacaron a Lutero grandemente. You know, instead of looking and seeing the truth of the word that he was preaching upon, en vez de mirar y ver realmente la verdad que él estaba predicando, they refused to listen. Ellos se negaron a escucharlo. And launched a counter-reformation. Y lanzaron una contrarreforma. Where not only did they
continue to do these things, but affirmed relics. De manera que no solo continuaron a hacer esas cosas, pero ellos también afirmaron las reliquias. You know, people looking to old bones and pieces of wood. También la gente miraba entonces hacia pedazos de huesos, a pedazos de madera. For means of a miracle or healing. Para los medios de la salvación, de la sanidad, de... They continued to affirm the intercession of the saints, something that was nowhere found in Scripture. De ese tipo de cosas, también reafirmaron la intercesión de los santos, algo que en la Biblia no existe, en ningún lugar se da ese tipo de cosas. They wanted to continue the penitential system, man trying to pay for his sin through his penance. Ellos querían continuar el sistema de penitencia, donde el hombre, a través de su penitencia, de su confesión, adquiría la salvación. And things that were pure inventions like purgatory they sought to uphold. Y cosas que eran invenciones puras, inventos puros, ellos quisieron seguir apoyando, seguir sosteniendo. They refused to look back to the scriptures. Ellos se negaron a regresar a las escrituras. And thus only caused the Reformation to grow even more in Europe by their stubbornness. Hicieron que la Reforma todavía se difunda y se desarrolle más y más en toda Europa por su estar en contra de todo el sistema. And one thing, y una cosa, they completely resisted that Luther pointed that was clearly in the scriptures was the priesthood of all believers. Que resistían completamente a lo que claramente Lutero señaló que estaba en las escrituras, es el sacerdocio de todos los creyentes. Luther expounded upon the fact. Lutero predicó sobre el hecho that all believers were priests by virtue of their faith in Christ. De que todos los creyentes son sacerdotes por base de su fe. For as the scripture said, he has made us a kingdom of kings and priests. Como dice las escrituras que nos ha hecho un reino de reyes y de sacerdotes. But this they resisted. Pero se resistían ellos a esta verdad. And so Luther further expounded upon this reality. Entonces Lutero predicó todavía más sobre esta realidad. He pointed out that ordination, él señaló que el ordenamiento, something, you know, where the church would ordain clergy, donde la iglesia ordenaba al clero, making them separate from common believers, y los nombraba al clero y los separaba de los creyentes comunes, was a pure invention of man. Era un invento puro de los hombres. Something to be found nowhere in Scripture. Algo que no se hallaba en ninguna parte de las escrituras. For after all, who had ordained the apostle Paul? Porque después de todo, ¿quién fue el que ordenó a el apóstol Pablo? One of the principal preachers and teachers of the New Testament. Uno de los apóstoles y maestros principales del Nuevo Testamento. He was chosen and called by God. Él fue elegido, fue llamado por Dios. And none of the apostles ever laid hands upon him for him to preach or minister. Y ninguno de los apóstoles en algún momento pusieron sus manos sobre él para llamarlo a predicar. Nor Apollos or many others. Ni Apolos ni muchos otros. And Luther made some interesting comments about ordination being a pure invention of man. Y Lutero hizo unos comentarios muy interesantes sobre la ordenación, el ordenamiento siendo algo inventado puramente por los hombres. He said the fabrication of ordination as a sacrament. Él dijo la fabricación de la ordenación como sacramento. It was designed to engender implacable discord. Fue diseñado para engendrar un desacuerdo implacable. Where the clergy and laity should be separated further than heaven and earth. Para que el clero y los laicos sean separados más allá del cielo y de la tierra. To the incredible injury of grace. Para la lesión increíble de la gracia. And confusion of evangelical fellowship. Y la confusión de la comunión evangélica. This is the source of esta es la fuente of the detestable tyranny de la tiranía detestable over the laity by the clergy. Sobre los laicos por el clero. You know, this tyranny that the clergy would have over the laity, saying they were above them. Esta tiranía que el clero tenía sobre los laicos, diciendo como que ellos estaban más arriba que los demás. Not only do they exalt themselves, no solo se exaltaban above lay Christians, más arriba de los laicos, los cristianos laicos, who themselves are anointed by the Holy Spirit, que ellos mismos son ungidos por el Espíritu Santo, but look down upon them, pero los menospreciaban, and count them as unworthy, y los contaban como indignos. Here, aquí, in this ordination, en esta ordenación, Christian brotherhood has expired,
La hermandad cristiana se ha expiado. And shepherds have become wolves. Se ha vencido y los pastores se han convertido en lobos. But he pointed out, pero señaló, all Christians are priests. Que todos los cristianos son sacerdotes. And none is higher than the other. Y ninguno está a una altura más grande que otro. And one who is called to preach, y uno que es llamado a predicar, is simply has a ministry that Christ has given him. Simplemente ha recibido un ministerio que Cristo le ha concedido. It does not make him separate. No lo separa. Or above other Christians. O no lo pone más arriba de otros cristianos. Many of these same Catholic superstitious ideas are still around today. Muchas de estas ideas católicas supersticiosas todavía siguen rondando en nuestra época. And that's why it's so important to go back to the Word. Y por eso es tan importante regresar a la palabra. That shows us the truth. Que nos demuestra la verdad. That we are all brothers and sisters in Christ. Que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. And none is above the other. Y ninguno está más arriba del otro. As Jesus said. Como Jesús dijo. Call no man father. No llames a nadie Padre. Call no man master. No llames a nadie maestro o amo. Look to no man as your ultimate teacher. No te fijes en nadie como tu maestro más superior. For God is your father. Porque Dios es tu padre. Yahweh the Almighty is your master. Yahweh el Todopoderoso es tu amo, tu maestro. And Christ is your teacher. Y Cristo es tu maestro. And Jesus said we're all brothers and sisters. Y Jesús dijo que somos todos hermanos y hermanas. This was Luther. Este fue Lutero. Pointing the way. El que estaba señalando el camino. Back to biblical truth. Para regresar a la verdad bíblica. But unfortunately. Pero desafortunadamente. So many didn't have ears to hear. Tantos no tuvieron oídos para escuchar. And refused to listen. Y se negaron a escucharlo. We need to have ears to hear today. Nosotros debemos tener oídos para escucharlo hoy. Even in the evangelical fellowship. Hasta en las iglesias evangélicas. And get away. Y salir. Of this exalting of men. Salir de esta exaltación de los hombres. Because there's only one who is to be exalted. Porque hay uno solo que debe ser exaltado. Sola Cristo. Sola Cristo. Christ alone. Cristo solamente. He is the only one worthy of praise. Él es el único digno de ser alabado. Worthy of worship. Digno de ser adorado. Worthy to be exalted. Digno de ser exaltado. Whoever exalts himself will be humbled. El que se exalta a sí mismo será humillado. And whoever humbles himself will be lifted up. Y el que se humille será elevado. There's no place for man putting himself up in the place of God. No existe ninguna razón porque el hombre se exalte arriba de Dios. It's Christ, o a nivel de Dios. It's Christ alone. Es Cristo solamente. Who's done the work. El que ha realizado la obra. Paid the price. El que ha pagado el precio. And is exalted at the right hand of God in heaven. Y el que ha sido exaltado a la diestra del Padre en el cielo. Let us remember. Recordemos. The teachings of Scripture. Las enseñanzas de la Biblia. And others who have gone before us. Y de los otros que han venido antes. That great cloud of witnesses. Esa gran nube de testigos. Who have themselves. Quien ellos mismos suffered for the cause of Christ. Sufrieron por la causa de Cristo. Surely, porque ciertamente Jesus has paid the price, Jesús ha pagado el precio, rose from the grave, ha resucitado de la tumba, gone into heaven, ha ido al cielo, and shall return, y regresará upon the clouds of glory. Sobre las nubes de gloria.
grace alone, Jesus made.